y el rastrillo, que es la reja que cae cuando el castillo está en peligro. Pero toda esta parte, que queda entre la antepuerta y la fachada principal, forma parte del sistema defensivo. De hecho, tenéis que tener cuidado, hoy porque vais conmigo y yo me he puesto el chaletón naranja, y claro, los soldados saben que yo soy de aquí, prácticamente. Pero si hubierais estado por vuestra cuenta, deberíais de tener cuidado por el tema de las saeteras, choneras, pilleras y demás, pues, porque sirven para el radar, como podéis imaginar. Hay mucha gente que me comenta que las choneras están puestas del revés. Dice, esto es un castillo súper raro. Aparte de que está en la parte baja del pueblo, encima las choneras las tienen puestas del revés. No es que estén del revés, sino que con esta, al colocarla así, controlan lo que es el triángulo que provoca con este patio de acceso. El hecho de que estén prácticamente así es por el grosor de los muros. Si nosotros nos agachamos un pelín, veréis que al final pues, se ve lo que es la ventanita, ¿no? Bueno, pues desde, claro, ellos nos tienen controlados de cintura para abajo, en el momento en el que nosotros nos agachemos para ver hasta dónde llega, porque nosotros no podemos llegar y disparar así, a ver si con suerte le damos, ¿no? Porque nos pueden dar a nosotros en cualquier lado. Al agacharnos, ellos dispararían primero, ¿vale? Porque están preparados, justamente tienen que apretar el gatillo. Aquí, normalmente, se dice que al haber cañones, al existir la pólvora, pues debería haber arcabuces y tal, y con flechas y ya. Pero bueno, que os pueden tirar alguna flecha por la saetera o por donde sea, ¿vale? De hecho, incluso para que la puerta de acceso quedara un poco más protegida, si os dais cuenta, lo que es el acceso principal, que es la puerta de la antepuerta, aunque tiene el cerrojo bastante grandote, está totalmente desviado de lo que sería el acceso al palacio para que en caso de ataques con los cañones, fuesen a parar las bolas a los muros que hacen esquina, que son mucho más robustos, ¿vale? Y digamos que es como, bueno, vamos a poner un poquito a la gente. Aparte, para que muchas veces vosotros veis en la película o vemos en la película los hombres estos que vienen con los troncos grandes que serían a darle golpe a la puerta y tal, que se conocen como arietes, pues para que no pudieran cortar algún pino de aquí de alrededor del castillo y liarse a golpe con la puerta principal, rescatan del viejo castillo un elemento defensivo que quizás sea el más conocido de todos, que lo que hay arriba, ¿vale? Se conoce como un matacao. Arriba de esto tiene dos calaveras, una por la parte de abajo y otra por la parte de fuera, las calaveras sabéis que indican peligro. Y por aquí, lo que se suele echar, o bueno, lo según nos han contado, según cuenta la leyenda, es el famoso aceite hirviendo, ¿vale? Ya sabéis que el aceite no está para tirarlo. Bueno, en la época de Francisco de los Cobos o anterior, prácticamente igual, porque era muy caro, ¿vale? Primero, no había 66 gramos de olivo, era muy caro, y luego no es tan efectivo como lo han hecho creer, en cuanto que si a mí me cae aceite caliente, yo me voy a quemar, pero por ejemplo, lo último no se va a quemar. En cambio, hay otra solución que es mucho más barata y mucho más efectiva, y es que ellos iban acumulando todo lo que es el pipí, la caca, el fin de animales, ¿vale? Y eso me afecta a mí directamente y a los del final indirectamente, dado que si yo tengo una herida me la van a infectar, y evidentemente, bueno, pues al infectarme, claro, mi infección, al no haber medicación o al no haber ningún tipo de tratamiento ni nada, se va a ir propagando por todo el campamento, por todos los soldados que tengan alguna herida. Lo que se conoce a día de hoy es la enfermedad como la septicemia, algo que van a provocar, ¿vale? Sabéis que la septicemia es una infección que no tiene cura. De hecho, hay gente que muere a día de hoy. Pues imaginaros antes, pues, si no dejaba parte de amor, ni siquiera, ¿vale? Pues la fiebre, el malestar y tal, hace que en definitiva pues te vaya pidiendo, pues te vaya yendo a los lugares, ¿vale? No os preocupéis, porque yo creo que no quedan aquí soldados ya, porque de hecho esto tenéis que considerarlo un paracete, el paracete de verano, y como hoy otra cosa no, pero fresquito si hace, no creo que esté aquí la princesa ni el rey ni nada, por tanto tenga la seguridad. Vamos a ir pasando dentro y os voy contando más cosillas. Aquí la parte sería el zaguán, ¿vale? El zaguán divide el castillo en dos partes. Por un lado estaría lo que es el palacio propiamente, por otro lado zona de la servidumbre. Lo que ocurre aquí es que el castillo, bueno, prácticamente a finales del siglo XVII ya se empieza a venir abajo, empieza bastante poco tiempo, porque parece ser que sufre un incendio, ¿vale? Y se queda bastante tocado, y bueno, no ha estado nada más que 300 años abandonado, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues se fue viniendo abajo prácticamente hasta el año 2000, que es cuando se inicia la gran reconstrucción del castillo, ¿vale? Que dura en torno a los 16 años. Yo no sé si vosotros conocéis un juguete que se llama El Sin Castillo. Sí. Lo conocéis, ¿verdad? Bueno, pues mirad, yo muchas veces comparo el Castillo de Sabiote con El Sin Personal, porque, la mayoría de gente me dice que porque
que conozco yo del juguete este, porque dice, no tengo tiempo, ¿vale? Es verdad que yo soy más joven que de sí, pero soy pequeño. Tengo una diferencia de cerca de 18 años, y claro, él, echaron los reyes, el de sin castillo, este juguete por piezas, y todos mis hermanos y mis sobrinos jugaban con él. Entonces, pues evidentemente, cuando llegó a mí, estaba... años, las 300 generaciones que han pasado por aquí. Al final, el castillo está incompleto, tanto que solo ganamos el 32% de lo que supuestamente falta dentro del castillo, ¿vale? O sea, que el espolio que ha sufrido el castillo en los 300 años que se ha ido viniendo abajo ha sido bastante importante. También tenéis que tener en cuenta que el castillo siempre ha sido propiedad privada, de hecho, a día de hoy sigue siendo propiedad privada. Pertenece a la Casa Ducal de Medinaceli, que son los actuales herederos de Francisco de los Cobos, y ellos tenían tierra alrededor del castillo. Entonces, el cortijo, todo lo que era el siglo XVIII, XIX y XX, se consideraba el cortijo de las tierras del castillo. En cuanto que se metía en las otras habitaciones el trigo, que es la que mejor llegaba hasta el otro día. Sabéis que el trigo hay que protegerlo para que no se mojen, porque si no se pudren, pues arretejaban y tal, y en la parte en la que era, pues, ya se había venido abajo, medianamente se venía abajo, al final pues metían los burros, las cabras, los cerdos, las gallinas, los conejos, ¿vale? Los cerdos de la labranza, prácticamente pues hasta el año 85, 88, que es cuando el ayuntamiento consigue la cesión temporal del edificio, ¿vale? Y a partir del año 98 es cuando la Universidad de Jaén presenta un proyecto y en los 16 años sucesivos se restaura, ¿vale? Y bueno, dentro de lo que cabe, el castillo me sorprende, primero por el frío que hace, porque ya está ahí teniendo una carilla de frío que pa' pero ya no solo por eso, por el tamaño y porque para 300 años abandonados se conserva bastante, ¿vale? Nos vamos a meter por aquí, por las habitaciones, veniros, que hace los fríos. Es verdad que esto está más calladillo, no tiene ningún tipo de climatización, simplemente son los muros que veis, que bueno, se muestran a través de las ventanas, ¿vale? El grosor que tienen, ¿vale? Y sobre todo por la bradera, que son los banquitos que hay en las ventanas, ¿vale? Al lado de lo que es la ventana. Pues resulta que todo esto que era donde se guardaba el trigo y el grano, que me he dicho que era el granero, era lo que mejor se conservaba, aunque bueno, lo que quedaba dentro del castillo, si os soy sincero, estaba con el vestido este que te prueban cuando está hilvanado, que no te puedes mover mucho porque se desarma, pues prácticamente en el año 90 así estaba todo lo que era el castillo. Bueno, como fue lo primero que se rehabilitó, lo que se hizo fue colocar el centro de interpretación del castillo. La primera sala se la dedica a don Francisco de los Cobos y Molina y la segunda al propio castillo en sí. Yo para hablar de Francisco de los Cobos, porque vosotros más o menos lo conocéis que viene de Úbeda y mis compañeros habrán hablado de él, resulta que hay por ahí una definición que dice de él que entre los secretarios era el mayor, entre los comendadores el mayor, entre los ricos el mayor, el que tenía la llave del arma del emperador y el que abría la puerta de América, ¿vale? El que le abriera la puerta de América básicamente te reportaba pues, bastante comisiones, para que no vamos a engañar, ¿vale? En la familia europea, principalmente la italiana, como sabían que él estaba enamorado del arte del Renacimiento, le regalaban pues, piezas artísticas, en tanto que cuadros pues, de Tiziano, de Sebastián del Piombo, los pintores pues, más novedosos que había en la época, o bueno, llegó a tener escultura pues, incluso hasta de Miguel Ángel, ¿vale? Todo ello se llevó a El Salvador, a la tumba de don Francisco de los Cobos que está en Úbeda, que es su enterramiento personal, ¿vale? La mayoría de la colección de arte estuvo aquí en el castillo porque el señor de Cobos llegó a tener 6 palacios en 24 kilómetros, incluido el de Úbeda, pero no lo llegó a tener terminado. Primero se termina el de Sabiote, por lo tanto, bueno, pues es como que alberga la colección de arte. Nosotros hablamos sobre todo del San Juanito de Miguel Ángel porque después de irse del castillo estuvo bastante tiempo en la capilla del Salvador y con motivo de la Guerra Civil Española le echaron una soga al cuello y la reventaron, ¿vale? Y entonces quedaron 17 fragmentos únicamente, ¿vale? De hecho, salen en el vídeo, si no lo tenéis aquí, ¿vale? Aparecieron a raíz de los años 70-80 una serie de fotografías antiguas que le tomaron en el año 33 por casualidad, ¿vale? Que también se muestran en el vídeo
Y lo que se ha hecho ya a partir del año 2000 con las nuevas tecnologías ha sido calcular el volumen completo de la pieza e introducirle las piezas originales. Por eso, aunque esto es una copia, porque si no ya estaríamos todos en la cárcel, que un migrante no se puede mirar más de 5 minutos, llevamos aquí 7. Veis que tiene una parte oscura y una parte clara. La oscura serían los trozos originales y la clarita, pues la copia que se ha hecho basada en la fotografía. Es verdad que, dentro de que sea una copia o una recomposición, hablando del original, es una obra de ingeniería porque los trozos son de mármol y el resto no lo es. Entonces, bueno, pues ya tengo que hacer una serie de ingeniería por si acaso aparecieran más piezas. Sabéis que todavía en los pueblos hay leyendas, pues en plan de la custodia buena de la parroquia, la tiene una familia tal, en visita de noche y toda la noche, pues se mira como Isabel la Católica, ¿no? En la de Granada, pero no se sabe si son ciertas o no, ¿no? Pues en el caso de San Juanito hay gente que dice, pues mi vecina tal tiene una pierna o tiene un dedo, tiene lo que sea, por si acaso fuese metal y apareciera, pues se podrían quitar las piezas que no son para ir complementando poco a poco. ¿El qué? Actualmente creo que está en Tokio, en una exposición sobre el Renacimiento. Desde que se presentó en el año 2015, está de turné por todos los museos internacionales, porque supuestamente una obra de Miguel Ángel que hizo con 14 años, ¿vale? Y bueno, aunque una reconstrucción, os digo que es bastante importante. Estas son las fotografías que os comentaba, ¿vale? Las que aparecieron, que me tomaron por casualidad en el año 33, antes de su destrucción, ¿vale? Claro, si la mayoría de vosotros venís de Úbeda, sabéis que, me imagino que habréis visto la Sagrada Villa del Salvador del Mundo, cuando uno se construye una tumba similar a la de los Reyes Católicos, sabéis que la Capilla Real, bueno, la Capilla Real de Granada, donde están enterrados los Reyes Católicos, en definitiva es el mismo proyecto que la Sagrada Capilla del Salvador del Mundo, el enterramiento de una persona, ¿no? Con dinero, en definitiva. Para tú construir una tumba de esa categoría, hablar con el Papa, que ya de permiso, hacerte ahí el chancillo ya para vivir eternamente, no es que tenga dinero, sino que tú mismo sabes que eres importante, ¿vale? Porque cualquiera no se lo puede hacer. Nosotros tenemos aquí la copia del arco al Salvador, como bien os habéis comentado vosotros, que tiene parte de la mitología griego-latina puesta en el imitador del arco. Para hablar de Francisco de los Cobos, nosotros en definitiva tuvimos que hacer copias de originales porque aquí es que no quedó nada, ¿vale? Y tampoco tenemos la protección como para traerlo. Venimos por aquí porque voy a presentar a Francisco de los Cobos, pero con la Cruz de Santiago y la Concha Peregrina, porque él se le permitió ser maestro de la caballería de Santiago, pero nunca le permitió ser noble, ¿vale? Ya que, a ver, sabéis que venimos de una época en la que se dice que el imperio de Carlos V, que nunca se ponía el sol y tal, pero un imperio como tal no era, porque cada país se gobernaba de un modo distinto, ya que el idioma era diferente, la moneda era diferente y las leyes eran diferentes. Carlos V supuestamente no sabía hablar español, la corte que trajo tampoco era española, como que no era muy, muy querida en España, y por lo menos en un principio, y claro, pasa a haber 6 o 7 secretarios que son los que le llevan los territorios, ¿no? Don Francisco de los Cobos se queda con la mejor parte porque, aparte de la relación de España, también tiene las relaciones con América. De hecho, se quedaba con el 1% de la plata que venía de América. Por lo tanto, teniendo tanto poder y tanto dinero, es improbable que le den un título nobiliario, pues porque le podía hacer la competencia prácticamente al rey. En cambio, al no dárselo, siempre está el funcionario, el rey, ¿vale? Tenía muchos privilegios, mucho dinero, pero no llegó nunca a ser hombre, ¿vale? Pero bueno, aquí le podéis poner cara. Él, para que su familia sí fuese noble, su descendencia, lo que hizo fue casarse con María de Mendoza, ¿vale? Un matrimonio de conveniencia. Él tenía 35 años y ella, pues 14. En la época era muy habitual casarse con 35-14 años porque la esperanza de vida era mucho más corta. Y de ahí tuvieron dos hijos, Diego y María. De hecho, María nace aquí en el castillo de Sabiote. Y bueno, Diego, que es el primogénito, si será considerado ya parte de la nobleza, se convertirá en el marqués de Camarasa, un regalo del propio Carlos V, ¿vale? Ya que le habéis puesto cara, ¿vale? Vamos a subir arriba y vemos cómo era el castillo. En la siguiente sala se le dedica al castillo en sí. Mirad, nosotros cuando éramos pequeños no teníamos ni idea de que esto fuese un castillo, palacio, renacentista. Para nosotros era
típico castillo medieval con su toro del homenaje, su patio de armas y su habitación con el rey y la reina, que era lo único que quedaba, ¿no? Esta habitación era considerada como la habitación de la nobleza porque no había otra dentro del castillo, se habían llegado a venir abajo. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que el castillo era totalmente diferente. Aparte, a día de hoy, el castillo de San Miguel está considerado como uno de los castillos más importantes de la provincia, por el tema de que prácticamente es único junto con el de Canela, que también era del señor de Cobo, el castillo palacio de Canela, que desafortunadamente sí se conserva prácticamente intacto. Aparte, son cuatro los castillos palacios que hay en Andalucía. A estos dos de Jaén hay que sumarle el de Pérez Blanco en Almería y el de la Calahorra en Granada. Esos serían los cuatro. El castillo está considerado una de las fortificaciones militares más importantes de la Andalucía del siglo XVI por el uso de los cañones, ¿vale? Que era el último grito defensivo que había en la época. Es cierto que mucha gente me pregunta que para qué quería Don Francisco de los Cobos los cañones ahí, si no tenía ningún tipo de ataque, o en el siglo XVI la sociedad política como nos la imaginamos en el Renacimiento, básicamente para llamar la atención, ¿vale? Para tener la casa más novedosa que había en la época arquitectónicamente, con la decoración más novedosa que había en la época, con el sistema defensivo más novedoso que había en la época. Si a nosotros nos toca la lotería ya el año que viene, cualquier juego, porque ya creo que en la Navidad pasada nos hemos pillado un ano. Seguramente si nos hiciéramos una casa acorde a los tiempos actuales, pues tendría las luces inteligentes, las persianas inteligentes, la termomía que se pilan las cosas solas y todo eso muy inteligente. Y cuando nos invitéis a tomar café o os invito a tomar café, pensaríais, madre mía, esta gente está montando el dólar, nunca he visto tanta tecnología, ni una casa tan inteligente, ni nada por el estilo. Pues pensad que en la época, en el siglo XVI, lo más moderno que había era el castillo, ¿vale? ¿El qué? Y los cañones. Y los cañones, ¿no? Pues evidentemente era el este. Nosotros, para saber cómo era el castillo, lo que hemos tenido que hacer ha sido estudiar pieza a pieza las partes pues, del puzzle, ¿no? Pues, sabéis que se han ido perdiendo muchas, pero bueno, por lo menos hemos podido sacar cómo era. La decoración del castillo, básicamente, como el primer palacio que tiene Francisco de los Cobos, es o el escudo de armas o los escudos individuales de la familia. El apellido Cobo, la familia Molina, Sarmiento, Mendoza, el que sea, pero bueno, o todo en conjunto. Luego también existe otro. Bueno, no vayáis a pensar cuando he dicho que quedaban pocas piezas, que solo quedan las 6 piezas que hay aquí, que luego hay los andamios y bastante más las habitaciones de la parte del castillo que están cerradas, hay muchas más. Pero bueno, que tampoco hay. No está el castillo en el 99%. Hay algunas que nos muestran la decoración que tiene, por ejemplo, a mí personalmente me da mucha gracia. Me gusta mucho el angelito este con la concha de Santiago, porque fijaros lo bien hecho que está, el estilazo que tiene para golpear al dragón, que prácticamente se lo va a comer, ¿no? Con la concha. Es verdad que tiene multitud de detalles y nos hace ver que el castillo tiene, bueno, los decoradores eran bastante buenos. De hecho, se cree que el mismo decorador que plantea el tema del Salvador que trabaja aquí. Es cierto que la mayoría de piezas que falta, pues si os soy sincero, seguramente estén en las casas del pueblo o de los pueblos de alrededor, pues están al revés para que no se sepan de dónde son, ¿vale? Pero claro, eso sabéis que no es solo propio de Sabiote, que ha pasado en multitud de pueblos y en todas las épocas, ¿vale? Hoy pasa un poquito menos porque, bueno, parece que ya hay más conciencia de patrimonio, pero en la época, pues es verdad que el castillo pues, estaba considerado como una cosa pues, prácticamente vieja, ¿no? No se le daba el valor que había hoy. Pues mirad, aparte de la maqueta, donde podéis ver cómo era el castillo completo, pues el tejado y demás, hay un vídeo resumen de lo que es la tercera fase de reconstrucción del castillo. El castillo, como he comentado, son en torno 15, 16 años los que se está trabajando aquí en la reconstrucción. En tres fases, la obra total cuesta 5 millones de euros, que se paga con dinero público. Los fondos llegan pues, de Europa, Gobierno Central, Junta de Andalucía, Diputación de Jaén y el Ayuntamiento del Pueblo, aunque el Ayuntamiento tampoco pudo dar mucho porque esto es un pueblo de 3.800 personas y no tenemos la arca bastante grande. Lo que se hizo en la tercera fase del castillo fue básicamente coger y digitalizar todas las piezas. Es un proyecto que en el año 98 no estaba en el,
la universidad no lo incluye porque no existía la nueva tecnología, pero que en verdad, bueno, pues, se cambió por completo y se pudo hacer una reconstrucción virtual, ¿vale? Veis cómo, bueno, pues cómo estudian las piezas, cómo van formando, pues van juntando el sin castillos que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que todos conocéis, y con la nueva tecnología pues se va creando cómo era el castillo. Nosotros tenemos el castillo, aparte de lo que más se estudia es el patio, porque como habéis visto en un video de cabeza, en definitiva todos los patios que hace Mandelvira son iguales. Y tenemos el del castillo de Canena, que es prácticamente igual que el del castillo de Sabierte, salvo por el tamaño, ¿vale? Esto es lo que se considera trabajo de chino total, ¿vale? Ya veis cómo van sacando cómo era la balaustrada, o cómo era la pasamanos, la columna, porque veis cómo encajan las piezas. Y bueno, cuando ya está toda la información, pues se vuelca y se crea ahora la reconstrucción virtual que vaya a ver más tarde. Cualquier pieza, cualquier marca de cantero, pues te hace que pensar que sea de un sitio o sea de otro. Sabéis que la reconstrucción histórica es la que se aparenta, la que no se nota, ¿vale? Está prohibida, se tiene que notar sí o sí, ¿vale? Pero bueno, es verdad que el trabajo fue bastante bueno. Fue uno de los primeros castillos de Jaén que tiene esta tecnología aplicada, pero bueno, básicamente fue por casualidad, no por el desarrollo de la nueva tecnología. Hoy en día ya estaría un poquillo desfasadilla, porque bueno, hoy ya con la inteligencia artificial podríamos hacer viguería. Ya veis, ahora se queda en blanco y se va formando como el castillo. Es magia total. Y ahora ya, bueno, pues van con las piezas que quedan a formar por parte de un arco, a ver si corresponde o no corresponde, qué medidas tiene. En fin, trabajo de chino total. De todo este proyecto salió tanto la maqueta, que podéis ver el castillo completo, aunque en parte está idealizado por el tema de los tejados y tal, que no sabemos cómo cálculo ha tenido. Podemos ver la recreación virtual. Muestra lo que es el palacio, el patio del palacio. Lo que no podemos decir es dónde estaban los dormitorios, ni el cuarto de baño, ni nada de eso, porque no tenemos planos, no sabemos tal. Pero, en definitiva, si podemos, a través del patio, si podemos decir que las habitaciones están alrededor. De hecho, bueno, ahora veréis que se notan porque son las ventanas y demás, en lo que son las minas. Actualmente, el patio del castillo es un auditorio al aire libre que se utiliza principalmente en verano, porque en invierno no hay quien para aquí, ¿vale? Pero bueno, de hecho, lo podéis comprobar. Ya veis que no es un patio de armas, que es un patio estético, bonito, señorial, propio de palacio, ¿vale? Es muy parecido a lo que habéis visto en Úbeda y en Baeza, salvo que tiene tres lados de arco y un cuarto. Os recuerdo que hay muros defensivos que tienen 6 metros y lo convierten en un castillo, por lo tanto todo no cambia, ¿vale? Podemos subir a la segunda planta sin necesidad de hacerlo. Aparte de todo, la administración, una vez que aparece lo que es las recreaciones virtuales y tal, apuesta mucho por ellas porque son mucho más económicas que en definitiva pues picapiedra, ¿vale? Y luego aparte, como sabéis, que no se puede reconstruir el castillo con apariencia antigua, sino que tiene que ser moderno, se utiliza en menor medida pues, los materiales modernos. No es lo mismo que lo veamos aquí y ahora salgamos, que nos lo imaginemos, ¿vale? A que sea de hormigón, que cuando salgamos, pues decir, madre mía, qué cosa más fea, ¿no? Porque va a quedar muy vasto. Pero como de piedra no se puede hacer, porque no sería lo correcto, la ley no lo permite, pues lo mejor es el tema de la reconstrucción virtual. Bueno, pues ya que habéis visto cómo era el palacio, vamos a ir bajando. Al final tenéis solo el original del castillo. El castillo no solo se lo llevaba aquí, tenemos de que ellos aumentan bastante, sobre todo por la conciencia del patrimonio de los vecinos. No sé si habéis dado una vueltecilla por Sabiote, pero vaya a dar ahora. Veréis que hay muchas plaquitas de piedra en la fachada, como en Casona del 616, Palacio de los Mergavejos, Palacio de las Manicias, siglo XVI, o lo que sea,
todo eso se fue poniendo por parte de esta asociación, por parte del ayuntamiento, para concienciar a los vecinos con el valor que tenía el pueblo. Y es verdad que hemos tenido la suerte de que se ha conservado bastante bien. De hecho, se ha convertido en uno de los pueblos que más murallas tiene. Conserva el 90% de la muralla medieval, ¿vale? Y luego, aparte, está considerado uno de los tercer vértice de lo que se conoce como el triángulo del Renacimiento andaluz, junto con Úbeda y Baeza, ¿vale? La mala suerte que tenemos es estar al lado de Úbeda y Baeza, igual que la buena suerte que tenemos es estar al lado de Úbeda y Baeza, ¿vale? Pero no sabéis, no es por nada, simplemente es porque la visita estrella de la provincia de Jaén es Úbeda y Baeza, la Sierra de la Forma, ¿vale? No es porque esa gente sea feo ni nada de eso, es un pueblo pues bastante, bastante chulo. De hecho, a la mayoría nos sorprende por el bien nosotros que esto. Bueno, pues ya que habéis visto el suelo, bueno, también os comento un poco lo de la raja de Castillo. Esto es que estamos esperando la ayuda de alguna administración para poder tapar un poco, bueno, para poder solucionar la grieta que tiene el castillo. El castillo que se ha partido, ¿vale? Debido a la cimentación. Hubo una serie de terremotos aquí, 4.200 micro terremotos entre Sarriot y Torre Perojil. Bueno, hace ya relativamente tiempo, pero bueno, conocido el castillo. Por poner una cifra, el 85% del castillo está encima de un banco de piedra y el 15% restante no. Y entonces lo que se ha hecho es que el terreno ha cedido y se ha partido, ¿vale? Como podéis ver. Dicen que el castillo no se va a caer. No te están. Al 50% porque la sala donde hemos estado no se sabe para qué servía. Simplemente es básicamente porque todo esto son las bodegas del castillo, ¿vale? Aunque en el pueblo se conoce como la mazmorra del castillo, ¿vale? En parte todo lo que es el tema de la mazmorra, la tortura, los gritos, los lamentos, los fantasmas y todo aquello, en parte viene por las condiciones en las que estaba cuando el castillo estaba abandonado, ¿vale? Mira, cuando para evitar que la gente se colara dentro del castillo, se tiraron las bodegas estas que hay aquí. Entonces, esta parte del castillo no tenía ni luz ni ventilación. Claro, cuando tú entras a un sitio oscuro, pues evidentemente no puede bien. De hecho, la mayoría de. Yo me colo un poco dentro del castillo, la verdad, porque yo estoy un poco de bien. Pero conozco un montón de gente de aquí del pueblo que me ha dicho que sí se ha colado, pero que ellos llegaban únicamente pues donde estaban. Justamente al arco que es hasta donde llegaba la luz, y que dentro, aparte de haber mucha humedad, de haber fatal, de haber murciélagos, mosquitos en primavera, se llena de mosquitos, de tener a pelos de labranza, estos de palo, ¿no? Pues ellos con su linterna pues, veían lo que había, ¿no? Pero en muy poco tiempo, porque los murciélagos revolotean y entonces se tenían que salir corriendo. Y nos contaban, bueno, porque ellos consideraban que esto era la mazmorra del castillo. Pues claro, a ver, también os soy sincero, con 8 o 9 años es más divertido pensar que esto son las mazmorras, ¿vale? A pensar que aquí esto servía para guardar la carne, el vino y el pescado un poco más, ¿no? Para guardar los alimentos. Entonces imaginaba pues, multitud de torturas y tal. La leyenda más famosa de esta parte del castillo es la tortura de la gota, ¿vale? Supuestamente hay un sillón de piedra o había un sillón de piedra aquí. En el que te sentabas, te agarraba la cabeza y las manos para que tuvieras la misma posición y te cayera una gota de agua, ¿no? En la cabeza, en el mismo sitio, hasta que te perforaba el cráneo. Principalmente lo primero que te volvía pues, era loco, ¿no? De escuchar únicamente plop, 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 plop. Yo pienso muchas veces cuando llueve, lo poquillo que llueve, y te cae un poquito de agua y te cae por aquí y te entra una rabia que pa' qué, digo, pues imaginaros
dos años aquí sentado en la misma posición, la gente tiene que reventar de mala folla, seguramente. Pero bueno, todo aquello nunca se pudo llegar a demostrar, evidentemente, porque no se encontró nada, salvo los aperos de labranza antiguos que había, que bueno, pues incluso te puede dar pie a imaginarte que son máquinas para torturar, en vez de para la gente de que iba al campo, ¿no? O a los presos que había aquí. Pero cuando, es cierto que cuando tú ahora entras, lo ves despejado, no hay murciélagos, no hay mosquitos, está ventilado, tiene luz, la gente dice, oye, qué mazmorra más rara, qué acogedora. Claro, evidentemente, no llegaron a ser, por lo menos, en tiempo de Francisco de los Cobos, ¿vale? Que fue el último castillo que hubo. Francisco de los Cobos tenía la cárcel en el centro del pueblo, ¿vale? Lo que es la plaza de la iglesia, donde hoy día está el consultorio médico, el juzgado, que era, como él era el dueño del pueblo, era el que juzgaba, o el que le designara, y debajo se conoce como la antigua cárcel, ¿vale? Hay como una bóveda como esta, está llena de trastos, pero que también es antigua, ¿vale? Lo que os he comentado antes de los temas de los cimientos y tal, se pueden ver en la otra parte, que veréis que está el banco de piedra, ¿vale? Y de hecho hay mucha humedad, bueno, hoy hay menos, pero hay humedad porque debajo hay un manantial de agua, la misma piedra filtra el agua de lluvia, ¿vale? Eso es lo que posibilita, pero no se lo digáis a los de Bermuda, ni a los de Baeza, ni a los de la Torre tampoco, ¿vale? Que el castillo tenga las casamatas hechas. Las casamatas son unos túneles que empiezan por aquí, que deberían de recorrer todo el castillo por la parte de abajo, para ir disparando bastoneras, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que como está el banco de piedra, es imposible taladrarlo, porque tendría que taladrar todo el banco que está por esta parte. Entonces nunca llegan a hacerla. La mitad de las toneras del castillo son ciegas, no se pueden disparar. Sobre todo las bajas, las altas sí, pero las bajas no, ¿vale? Y es por eso que aquí podéis ver el banco de piedra y claro, también conviene decir una cosa, te ponen aquí a taladrar el banco de piedra para que los perros no se te disparen la tonera y te dan ganas de prenderle fuego a tu castillo, ¿eh? Pero por el dueño de esto. Hombre, que luego te bueno, pues sí. Tampoco habría mucha pobreza, ¿no? Eran como bien ricos. Luego, todas las asociaciones del pueblo participan, hacen bailes, teatro, danza, lo que sea, ¿no? Pues los caballos, por ejemplo, la asociación de caballistas lo mete aquí, y se recrea una de las tradiciones más antiguas del pueblo, que son las carreras de caballos, que tienen su origen en el medievo, en el siglo XIII, que las originales se hacen el día 1 de mayo, que es el día de la patrona, el día de la estrella, ¿vale? Luego ya se van recreando, entonces los caballos entran, salen y demás. Las caballerizas tienen una capacidad para 30 caballos. A ver, volvemos a estar otra vez en los sótanos del castillo. Entonces sabéis que cuando se va viniendo abajo el castillo, al final, ¿dónde termina todo? Los sótanos no se llegaron a venir porque prácticamente no hay nada allá debajo. Lo que sí provocaron, que fue cuando los años 60 sacaron todo el lastre, que se perdiera bastante información y que muchas de las pesebreras se vinieron abajo. Lo que pasa que como en las paredes del habitáculo no llegaron a venirse nunca abajo, teniendo el ejemplo y teniendo los arcos dibujados y las anillas puestas en su sitio, se pudieron contabilizar los caballos y reconstruirse, ¿vale? De todas maneras, si queréis ver la estatua de Sorplendor, os invito a que vengáis a las fiestas medievales, ¿vale? Que os lo vaya a pasar como los indios, eso sí. No vengáis vestidos como hoy de modernillo del siglo XXI, por favor, venid vestidos de la época medieval para integrarnos, ¿vale? Con reloj electrónico. Si no, ya sabéis lo que os pasa, ¿no?
a la hoguera. Ay, decía, a la mamola. Modernillo, a la hoguera. Pero, evidentemente aquí no caben los 30 caballos en esta, sino que en la. Es verdad que las fiestas son un éxito por el compromiso que tienen los vecinos, ¿vale? Porque es que estamos hablando de que unas 2.000 personas son 600 cuenta y 900 personas participan directamente con el ayuntamiento. Pasacalles, bandas, teatro, conciertos y más, más luego todo lo que se viste, que hay gente de 80 años que tú tenés en cuenta desde de Mediego, ¿vale? O sea, que. ¿Por qué el primer fin de semana de por hacer algo coincidir con las carreras de caballos, que es la tradición más antigua. A ver, nosotros, si os soy sincero, no deberíamos de celebrar fiestas medievales porque el mayor patrimonio que tenemos la formamos parte del triángulo de los Renacimientos Andaluz. Pero la tradición más antigua, una de las tradiciones más antiguas del pueblo, son las carreras de caballos, que las manda a celebrar Fernando III el Santo cuando conquista la villa, el primer día, en el mes de las flores, se aprovechó la carrera para que fuese muy medieval. ¿Vale? Y luego también. Si yo soy sincero, porque en el archivo histórico hay más información del medievo que del renacimiento, ¿vale? Por el tema de que, como aquí estuvo la Orden de Santiago, la de Calatrava, los alcaides del castillo, todo aquello, pues hay mucha más información. De Francisco de los Cobos se cree que son 6-7 meses los que vivió aquí. Entonces no tendríamos mucha información para los teatros inaugurales y todo aquello. Bueno, veis aquí la mascota del castillo ahora, la araña. La estamos criando. Luego, vale, ya cuando tenga su peso propio, saldrá detrás vuestra y os irá comiendo y demás, ¿vale? Se alimenta de humano. Ahí nosotros le echamos poca cosa. Todo esto pertenece a una iniciativa que también se hace dentro del castillo para darlo a conocer, que se llama el Castillo del Terror, ¿vale? Se hace como un túnel del terror en el que la gente viene y bueno, pues aunque no se ve el castillo, pero bueno, se va entrando y se ve por estas partes y está decorado de Halloween y demás, y a la gente, como le encanta pasar miedo, y la niña del exorcista y todo aquello, funciona bastante, bastante bien, ¿vale? Sobre todo el ayuntamiento lo que busca es darlo a conocer a través de pues, las asociaciones, las iniciativas que se vaya inventando el pueblo, pues para que al final el castillo sea el monumento estrella del pueblo y que venga a visitarlo. La verdad es que se ha notado bastante el incremento de visitantes. De hecho, yo pensaba que hoy no iba a venir nadie porque en los registros hoy no venía nadie. No, por abierto. No, cerrado. Sí, por abierto. Pues yo la actualicé y ponía. El calendario estaba en la fútbol. Claro. Es que hay diversas partes que no corresponden a nosotros, los sitios web que sabéis que lo crea alguien y luego para registrar, para tú reclamarlo, como que tú es tuyo, tienes que subir al cielo, coger la lanza, bajarla, coger un unicornio, en fin, que es más difícil que, vamos, que dejarlo conforme está. pero bueno, básicamente si yo lo utilicé, tenía que esto. Pero que normalmente el siguiente fin de semana en la fiesta de Navidad no había registro de que venía mucha gente y mira, hoy habéis venido un montón, o sea, y que ya todavía gente por venir quería hacerme de más. Por lo tanto, algo estaremos haciendo bien, que el pueblo va creciendo. Vamos a salir ahora a lo que es el patio y ya subimos a la parte, a ver si a la parte de arriba, a ver si hay algo mejor. Cuidado, arriba, en la versión virtual, ¿vale? Veis, nosotros para ubicarlo nos encontramos con el arranque de los arcos, lo que es la balaustrada y las columnas superiores, ¿vale? Y claro, pues si vais echando cada arco en cada columna, pues os va saliendo todo lo que es el patio. Y alrededor pues estaría todo lo que son las habitaciones pues, de la casa. Como he comentado, no puedo decir si hay dormitorio, bueno, me imagino que habría dormitorio, salones, cocina y demás, pero no podemos decir dónde estaban porque no lo llevamos a ubicar. Pero veis todas las ventanas que, a diferencia de los muros recios de aquí, aquí sí hay ventanas. Actualmente, todo esto es el auditorio donde en verano se hacen teatros, conciertos, fregones y demás, ¿vale? Aquí es el escenario. Y esto es el patio de butaca, la verdad es que funciona muy, muy bien. Todo lo que se hace aquí, porque en el invierno es muy frío, en verano es fresquito, ¿vale? Entonces, creas que no, se nota. Arriba tenéis el escudo de Don Francisco de los Cobos y María de Mendoza, que está fechado en el año 1543, y este es todo el que mejor se conserva, ¿vale? El
resto, pues sí, os he comentado que está un poquito más erosionado. Vamos a subir, si queréis, a la parte de arriba del castillo, a ver si hay ejército o algo. Vete tú allí. Hablo, sube, vete. Vete, el sombrero. Se ve por aquí el valle del Guadalimar. Como veis, el castillo está bastante bien colocado porque está justamente en el precipicio que comienza el valle que provoca el río Guadalimar a su paso, ¿vale? Baja el terreno, vuelve a subir y se ve, bueno, todo lo que es Sierra Morena, poblaciones como Vinche, La Calorina, todo lo que es la comarca del Condado, que la tierra más rojiza que la de la Loma, que es más blanquita, Nava de San Juan, debajo del Fuerte de la Cosa Castellana, ¿vale? Mucha gente está de Segura. La Sierra de Alcaraz se ve ahí al fondo, ¿vale? Eso ya está en Albacete, todo lo que es la Sierra de Segura, la Bella y Alcina que se ve bastante bien, la Sierra de Carrillo, la Sierra de las Villas, y todo esto es la Sierra de Cazorza, ¿vale? Sumado a lo que hemos visto por el otro lado, de Sierra, bueno, la Sierra de Baza, Sierra Nevada y la Sierra Maja, ¿vale? Ahí ya el señor. Villacarrillo es aquello, Cazorla, no se ve lo que es el pueblo en sí, ¿vale? Luego, en la L que se ve que hace el pueblo, en la otra parte del pueblo moderno sí se ve Cazorla, ¿vale? Fuente Génave y todo eso, eso ya no. Eso está detrás de Natural y demás. Y luego se controla todo lo que es el pueblo, claro, todo lo que es el pueblo amurallado. Las últimas casas corresponden a donde va la muralla, que parte desde el castillo, allí está el chiringote, que es la puerta de San José Conserva de la muralla, subiría para arriba hasta donde está el convento, el ayuntamiento, y volvería a bajar otra vez. El 90% que se consume, ¿vale? Os recomiendo que ahora cuando salgáis, vayáis a visitar el Belén, porque el Belén es uno de los 5 mejores Belénes que hay a nivel nacional, ¿vale? En la parroquia, podéis ver la parroquia y el Belén.